a poner el foco, a analizar todas estas cuestiones. Como siempre, de la mano de los mejores expertos, hoy contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Muy buenas, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a todos. Encantado de tenerle por aquí. Tenemos también a Fernando Malagón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Buenas Buenas, tardes. encantado también de estar aquí con Un vosotros. placer tenerte por aquí, Fernando. Y contamos también con José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEM. ¿Qué tal? Muy buenas, José María. Hola, buenas tardes. Si os parece, empezamos por lo último. El foco estaba puesto en Irán, este ataque a Irak que ha tenido lugar en las últimas horas. Estaba el foco en Irán, en qué iba a hacer Estados Unidos después de los ataques que tuvieron lugar pasado viernes por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, pero es que en las últimas horas, Eduardo, bueno, en los últimos minutos hemos conocido un nuevo ataque por parte de Estados Unidos y de Reino Unido, en este caso en Yemen. Siguen los movimientos, sigue la tensión, en este caso un poco más mirando ya al Mar Rojo y sorprende, ¿no? Un nuevo ataque por parte de Estados Unidos y de Reino Unido. ¿Cómo calificas este evento, este suceso que ha tenido lugar hace apenas unos minutos? Bueno, de todo menos de sorprendente, ¿eh? Era esperable. Quiero decir que Estados Unidos, lo comentábamos aquí hace unos días, ¿verdad, con Fernando? Nos podemos encontrar en una situación similar a la de los ataques sobre Libia durante la crisis con Gaddafi. Estados Unidos es muy fuerte en aviación, no compromete fuerzas ni vidas. Y puede golpear a distancia sin que incluso en un país como es Yemen se cuantifique muy bien el daño que se está haciendo. Respecto al ataque que se está produciendo en la zona de Irak, en la zona fronteriza en Siria incluso, pues bueno, pues todo empezó cuando fuerzas israelíes empezaron a golpear a los camiones que llevaban armamento hacia el sur del Líbano. Ya traspasaron las fronteras, eso fue un salto cualitativo. Meterte, por muy estado fallido que sea Siria o por muy estado fallido que sea Irak a ojos de Occidente, eso no justifica que tú entres y devastes carreteras, puntos neurálgicos y medios de transporte. La respuesta nos hizo esperar por parte de Irak y lógicamente pues esto está en una escalada de violencia difícilmente frenable. La situación indudablemente favorece a Israel porque cuanto más actores estén implicados en todo esto, más justificada está la continuidad de su actividad en Gaza. Parece que lo que es el planteamiento de los halcones israelíes más conservadores de que esta es una excelente oportunidad histórica que no pueden dejar pasar para deshacerse del problema que para ellos supone la población palestina en proximidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que en principio iba a ser una operación de castigo se está convirtiendo en una matanza indiscriminada y muy considerable. Israel lo está gestionando de una manera bastante inteligente y con unas estrategias de guerra que hacen uso de la más moderna tecnología, lo cual se traduce en menores bajas para sus propias fuerzas. Quiero saber cómo ves también esta cuestión con un nuevo ataque por parte de Reino Unido y de Estados Unidos en el centro de Yemen, una provincia en el centro de Yemen, y sobre todo el ataque que tuvo lugar ayer por parte de Irán, apuntando sobre todo a la inteligencia israelí. Parece que hay una escalada ya de facto, ¿no? En Oriente Medio, Fernando. Hombre, no tanto. Quiero decir, a ver, por un lado tenemos lo del caso de Yemen. Bueno, como siempre, Estados Unidos ha improvisado. Resultado de esa improvisación es que al final se han decidido por la opción menos costosa para ellos, pero que no soluciona nada. Vale, le bombardeamos. Los Houthis siguen bombardeando o siguen atacando con drones, con misiles, con cohetes, barcos mercantes. Ayer veíamos arder uno en imágenes. Y así podemos estar mucho tiempo, pero no se resuelve la solución y eso juega a favor de los Houthis. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y sigue cerrado en la práctica el estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo. Y la pregunta es, porque tenemos que darnos cuenta de que por mucho que bombardeen los norteamericanos y los británicos, se pueden tirar años bombardeando, no van a poder derrotar a los Houthis. Está comprobado que si no mandas fuerzas de tierra,
en gran cantidad a un país, no lo derrotas. Y menos a un país que lleva en guerra un montón de años y que están acostumbrados a la guerra. No tienen salida. Es decir, al final se han metido en un callejón sin salida. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Ya les hemos bombardeado durante un cierto tiempo. Hemos destruido unas cuantas cosas. El siguiente paso razonable desde el punto de vista militar, si quieres acabar con los Houthis, es una guerra proxy, lo que lo tienen difícil ahora mismo en Yemen, aunque haya hipotéticos proxys, pero no están por la labor, es decir, o una guerra directa tuya para combatir a los Houthis. Nada de esto es ahora mismo viable. Con lo cual, otro callejón sin salida de la estupidez y de la improvisación de los norteamericanos. Porque al final, ¿qué van a tener que hacer? Pues llegar a algún tipo de acuerdo. Es decir, y retirar la flotilla esta de risa, porque ahí no hacen nada. No están consiguiendo los objetivos. Que no olvidemos, no es atacar a los Houthis. Esos objetivos son, reabrir el estrecho de Bab el-Mandeb a la navegación. Y esos no lo están consiguiendo. O sea, un desastre. Por el otro lado, el tema que comentamos de los ataques de Irán. Irán ya lo dijo. Es decir, estos asesinatos y tal, los responderemos en su momento, en el momento que creamos oportuno y de la manera que creamos oportuna. Pasó igual cuando asesinaron al general Soleimani. Bueno, pues esto no ha sido más que un ataque de los que ya se vienen produciendo muchos, es decir, las fuerzas iraquíes pro-chiitas, chiitas, pro-inaríes, mejor dicho, y están atacando en Irak constantemente día sí, día también, alguna base norteamericana, igual pasa en Siria. Bueno, pues esto es un peldaño más, has golpeado, no lo olvidemos, en Erbil. Erbil es la capital del Kurdistán, una región autónoma en la práctica, más bien independiente, pero fijaros la diferencia de la información occidental. Es decir, se resalta el ataque de los malos de la película, los iraníes, pero nadie habla, o se habla mucho menos, del ataque que están llevando a cabo estos días los turcos contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, incluso ocupando territorio iraquí. Pequeño, la parte que ha ocupado, pero ocupándolo. Y bombardeando a diestro y siniestro. Esto, de esto no se habla, pues no interesa. Esto es, además, una respuesta parcial, ya lo han dicho los iraníes. Esto forma parte de la respuesta general que daremos, pero con mucha inteligencia. Si esto lo hubieran hecho los americanos, por ejemplo, hubieran hecho una barbaridad como bombardear. Imaginemos que los iraníes fueran como los norteamericanos. ¿Hubieran bombardeado Israel o alguna cosa de estas? No. Están bombardeando Siria, un país donde los norteamericanos están ocupando territorio de manera ilegal, y Irak, un país que es muy afín, y que incluso su primer ministro dijo que estaban intentando, otra cosa que puedan, que las fuerzas norteamericanas se retiraran de Irak. Esto no creo que vaya a llevar una escalada, pero lo que sí demuestra es quién está. Ah, bueno, y una cosa que quería comentar, fundamental, clave, es decir, Israel, ¿os acordáis del 7 de octubre? De las declaraciones del gobierno de Netanyahu, de sus ministros más ultramontanos como Ben Gizir o Smotrich y todos estos, diciendo que iban a arrasar, que tal, que iban a conquistar Gaza, que le iban a destruir, que iban a matar a todos los palestinos. Pues ¿qué estamos viendo? Que la realidad se impone, como siempre. Y que claro, al final Israel va a tener que echarse para atrás, como decimos aquí, regular, ir de culo, que es como van ahora mismo los israelíes, porque se han puesto unas metas imposibles, porque al final dices, bueno, jamás no vas a poder acabar, puedes destruir muchos túneles, puedes matar a mucha gente, pero siempre van a quedar elementos que luego se pueden reciclar o que pueden pasar desapercibidos durante un tiempo y luego volver a la actividad. Es decir, no vas a poder acabar. Y con el tema este, con el delirio este de pensar que podemos crear una especie de muro externo, interno, también por los túneles en la frontera con Egipto, pues otro desvarío. ¿Qué es lo que pasa? Que Israel se está dando cuenta de que lo que hizo no tiene salida y ahora está intentando dar marcha atrás, como digo, pero como yo decía desde el principio, esta guerra a la que se ha lanzado Israel es una guerra perdida para Israel. No olvidemos, el fin de semana pasado, manifestación importantísima en Tel Aviv en contra de las políticas de Netanyahu. Desde la liberación de los rehenes, que no han liberado ninguno, los que salieron en libertad fue por un intercambio,
Y la gente protestando porque esto está arruinando la economía de Israel. Así que Israel va camino de una derrota histórica. Bueno, pues pendientes de Israel, pendientes también de este ataque por parte de Irán. Quizás lo más novedoso es que estamos acostumbrados, pues, a ataques por parte de los hutíes, de Hezbollah, de Hamas, pero hasta ahora no habíamos visto ningún ataque por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán. José María, quiero preguntarte precisamente por esta cuestión, este ataque de Irán e Irak, como decimos, apuntando a una agencia de la inteligencia israelí, aunque cerca de alcanzar también bases de Estados Unidos. O sea, que es un movimiento ya, pues, peligroso, ¿no? Se podría decir, José María. Sí, bueno, ellos, Irán tiene la capacidad de poner balística, de poner los misiles con un grado de acierto importante, ¿no? Ellos han elegido claramente el Kurdistán porque no hay una población chiita, como en gran parte del territorio iraní. El Kurdistán, como señalábamos, es un territorio que de facto es independiente. Erbil es la capital, hay una base norteamericana importante y también pues parece que había presencia del Mossad, ¿no? Y han decidido pues bueno, pues bombardear ese edificio y bueno, y dan una señal de que no va a permitir no va a tolerar la presencia de Israel en esa parte, que además está muy cercana a la frontera kurda iraní. No olvidemos también que los kurdos en Irán en el pasado pues se han producido movimientos contrarios a la revolución islámica y bueno, son unas tribus que tienen una sensibilidad a veces distintas a las del resto de Irán. Por otro lado, también han lanzado una serie de misiles en el norte de Siria contra el Estado Islámico. El Estado Islámico, o esa facción del Estado Islámico que reivindicó la autoría de los atentados en el aniversario de la muerte de Soleimani, que acabó con 93 civiles iraníes cerca de la tumba del general, ¿no? Entonces, bueno, pues Israel, perdón, Irán tenía que mover ficha porque de cara a su política interior y de cara a su pueblo, pues no podía dejar pasar esas ofensas. Por otro lado, Irán también nos ha dejado claro desde el punto de vista geopolítico que controla no solo el Golfo Pérsico, porque Irán es país ribereño del Golfo Pérsico y da su nombre a ese brazo de mar, sino que también el Mar Rojo y el Canal de Suez, vía sus aliados hutíes en Yemen, pues también son capaces de bloquearlo. Y esto es algo que Arabia Saudí no se puede permitir, es algo que los europeos no nos podemos permitir, pero es algo que quienes actúan de forma contundente no somos los involucrados, es decir, Arabia Saudí ni la Unión Europea, que somos los mayores afectados porque se corte el Mar Rojo, porque haya este tipo de agresiones en el Mar Rojo, sino que es Reino Unido y Estados Unidos que se benefician bastante menos del Mar Rojo y del Canal de Suez. Luego es sorprendente que aquellos con menos interés geoestratégico en el Mar Rojo sean los que lleven a cabo estos ataques contra los hutíes. Es probable que Biden y Rishi Sunak, de cara a la galería y de cara a un año electoral, de cara a Biden a este año que se le abre, ¿no? El final de 2004 probablemente se enfrente con Trump y Rishi Sunak, ¿no? Que las encuestas le dan una derrota abrumadora contra los laboristas, pues bueno, hayan visto algún tipo de ganancia también en su opinión pública de llevar a cabo estos ataques contra los hutis. Pero realmente son unos ataques muy concretos y es muy difícil en un sitio como Yemen, que está superpoblado y que llevan en guerra vamos, décadas, y los últimos años han sido especialmente duros y sangrientos, pues es muy difícil que esta gente cambie de actitud y que no vayan a escalar el conflicto y no solo vayan a atentar contra buques con pabellón israelí o que salgan de puertos israelíes, sino contra también otros buques relacionados con los aliados que han efectuado estos bombardeos. Lo mismo Irán, que hace tan solo unos días requisó un petrolero que en su día fue de bandera iraní y que requisó Estados Unidos y que ahora navegaba bajo otra bandera y que requisó
y que requisó Irán. Por lo tanto, bueno, pues ahí en la zona se está cociendo lo que es el Big Game, que es donde Irán pues empieza ya a mostrar su dominio. Ese control de esas rutas marítimas son fundamentales y afectan a todos los países de la región, sobre todo a Arabia Saudí, que está encajonada. Y por otro lado, Irán saca músculo porque controla desde Afganistán, la frontera con Afganistán, hasta el Líbano y Gaza. Es decir, lo que está pasando en Gaza con Hamas, que recibe apoyo de Hezbollah y de Irán, Líbano, donde está Hezbollah, Siria es un régimen amigo, Irak es una mayoría demográfica chía, amiga de Irán, y por supuesto Irán. Entonces, ahí hay un campeón estratégico y hay un campeón regional, que es Irán, que pasa muy desapercibido, y que Estados Unidos y que Reino Unido están haciendo frente junto con Israel, pero en las últimas décadas ha sido el gran beneficiario de las políticas erróneas y de las políticas que no han salido bien por parte de Estados Unidos y sus aliados, como fue precisamente la intervención en Irak. Como bien estás contando, ¿no? Como bien estás comentando de Estados Unidos, de estas tensiones en el Mar Rojo. Y hablando de Estados Unidos, hoy el gran protagonista, sin duda, es Donald Trump.